Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están en este día? Porque yo estoy muy contento y los quiero invitar, se a suscriban a nuestro canal y nos sigan apoyando para llegar a los 10.000 suscriptores en este bonito proyecto telenovelero. Y el día de hoy les voy a hablar de una telenovela que en lo particular a mí me gustó mucho, ya que eh, pues yo fui muy fan de las telenovelas juveniles de los noventas y de los dos miles y en esta ocasión les voy a hablar de Amigas y Rivales, una telenovela juvenil mexicana producida por el llamado Rey Midas de la televisión de aquellos años, el señor Emilio La Rosa y que fue una producción para Televisa en el año 2001. La historia amigos fue estelarizada por Michelle Viet, Ludwika Paleta, Angélica Vale, Adamari López, aradela de la Torre, Johnny Lozada y Gabriel Soto, teniendo con las actuaciones de Joana Benedek, Rodrigo Vidal, Alejandro Ávila y Susana González como los malvados de la historia, contando además con las actuaciones de los primeros actores Eric del Castillo y Rafael Inclán, y eh, otros actores que hicieron personajes muy importantes fueron René Strickel. Ernesto Laguardia, Nailea Norwin y Eduardo Santa Marina. Y pues la historia, amigos, gira alrededor de cuatro bellas jóvenes de 21 años que provienen de estratos sociales diferentes. La primera de ellas es Laura, una chica de clase media, seria y sensible y estudiosa, que puede estudiar informática en una universidad privada porque ganó una beca. Ahí conoce a Jimena de la O, hija de un empresario millonario. Al principio habrá muchos roces entre las dos por la diferencia de clases, pero poco a poco se formará entre ellas un fuerte lazo de amistad. Jimena es la típica niña rica, disipada e irresponsable, para quien la promiscuidad, el alcohol y las drogas marcan su vida desde que murió su mamá. La tercera protagonista es Ofelia, la mejor amiga de Jimena. También es rica y llevan un estilo de vida de diversión y frívolos placeres debido al abandono de su madre cuando era niña y el completo descuido de su padre. Sin embargo, la tragedia marcará su destino y le abrirá los ojos tras contraer B, V y H. La cuarta protagonista es una muchacha humilde llamada Nayeli quien trabaja como sirvienta en casa de Jimena. El sueño, el sueño de Nayeli es convertirse en estrella de Hollywood como su ídolo Salma Hayek. Este sueño la llevará a entrar en Estados Unidos ilegalmente y vivir experiencias muy amargas. Otro personaje central es Roberto, el hermano mayor de Jimena quien estudia la carrera de derecho. Nayeli va a la universidad a pedirle ayuda a Roberto para irse a Hollywood y ahí conoce a Laura, de inmediato simpatizan y se hacen amigas, pero su amistad entra en crisis cuando ambas se descubren atraídas por Roberto. Sin embargo, los sentimientos de Laura se verán divididos entre Roberto y el padre de este, don Roberto de la O. Quien ha contratado a Laura para que le enseñe a usar las nuevas computadoras de su empresa. Su personalidad firme y decidida trae a la muchacha, quien inconscientemente lo compara con su propio padre, un hombre débil y sin carácter. Roxana, la segunda esposa de Don Roberto, es una mujer sumamente bella que, tras la máscara de la esposa ideal, esconde un alma criminal y sin escrúpulos. Rosana desea apasionadamente al hijo de su marido y estará dispuesta a utilizar cualquier medio para hacerlo su amante, incluso a matar a los que le estorben. En esta historia también aparece Johnny, un joven gringo que se dedica al boxeo. Uno de sus más grandes sueños es pelear en un campeonato. Johnny conoce a Nayeli en un bar de Estados Unidos y queda perdidamente enamorado de ella, aunque Nayeli no le hace mucho caso. Cuando Johnny decide ir a México, conoce a Acapulco a Jimena, quien se enamora rápidamente de este, pero no le corresponde. Ulises, más conocido como el feo, es un muchacho bueno y responsable. Sin embargo, recibe bullying de parte de sus compañeros de la universidad por su aspecto físico. Está enamorado de Ofelia, pero ella también lo rechaza por la misma razón. Finalmente está Armando, el mejor amigo de Roberto, un joven que frente a todos aparenta ser una persona de éxito, pero detrás de los lujos de Armando hay un negocio de narco en el cual debe permanecer hasta pagar su deuda y para tener aún más dinero intenta conquistar a Jimena para lograr casarse con ella y tener acceso a la fortuna de su papá. Amigas y rivales, es una telenovela que nos hará cuestionar los más arraigados prejuicios y que nos mostrará los peligros a los que se enfrentan los jóvenes en un mundo moderno donde los valores pueden perderse ante la tentación del dinero el poder y los placeres del momento una telenovela amigos que tocó muchos temas eh, muy importantes para la juventud y pues eh, la historia costó de 185 episodios y en cada capítulo, amigos, al iniciar había una canción llamada Amigas y Rivales, interpretada por Cabá. Y cuando se terminaba cada capítulo, salía otro tema llamado igualmente como la telenovela Amigas y Rivales, que era interpretado por Alex Sirvent. Eh, los capítulos eran de una hora de duración y se transmitían de lunes a viernes por el canal de las estrellas de 7 eh, a 8 de la noche, logrando más de 26 puntos de índice de audiencia eh, y pues que en ese entonces era un súper éxito. La historia comenzó un 26 de febrero del 2001 y finalizó un 9 de noviembre de ese mismo año. Había entrado a sustituir Primera Mora Mil por Hora y cuando terminó esta telenovela comenzó El juego de la vida. Ya que en ese entonces, en esos años, aún existía el horario dedicado a las telenovelas juveniles. Pues Primer Amor a Mir Polora y El Juego de la Vida también fueron telenovelas juveniles muy importantes de aquellos años 2000. Eh, la historia, amigos, eh, fue nominada a cuatro premios TV y novelas, de las cuales ganó dos: Mejor Primer Actor Eric del Castillo. Y revelación como actor masculina, Gabriel Soto siendo ganador. Los premios, los favoritos del 2002 también le dieron eh, ocho nominaciones de las cuales eh, solo ganó dos. Mejor actriz joven, Angel, eh, Ludvika Paleta. Mejor actor joven, Gabriel Soto. Eh, y pues estas amigas y rivales, amigos, que muchos la llegaron a comparar con este, muchachitas y después con soñadoras pero en realidad si sí eran historias pues bastante aunque algunas temáticas eran similares las historias sí eran eh, un poco diferentes y pues las tres historias eh, tanto muchachitas como soñadoras y amigas y rivales fueron creaciones de Emilio la Rosa dirigidas por Salvador Garcine y José Ángel García, que lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria como productor de telenovelas. Pues espero amigos, eh, recuerden esta telenovela, yo la recuerdo con mucho cariño y nostalgia, y nos comenten eh, cu si le cuál les gustó más, si esta, muchachitas o soñadoras, y por qué. Y pues si son nuevos, suscríbanse amigos para seguir telenoveleando con ustedes.